Zacatecas siga la capital de la cultura, el arte y la ciencia. Pero tu proyecto podría ser más interesante, tomando en cuenta que los 5 museos de clase universal que hay en Zacatecas están abandonados. Que no hay orquesta sinfónica, que no hay grupos de teatro, que no hay grupos de danza. O sea, que la cultura únicamente es la masificación en la temporada de primavera. Pero fuera de eso no existe un concepto integral para que la gente se sensibilice, se eduque y se cultive. Yo te voy a responder desde aquí, si les parece, compañeros. Me parece que no basta declarar, no basta señalar con el discurso lo que se quiere hacer de Zacatecas. Necesitamos en los hechos demostrar y evaluar las políticas de carácter público que tienen que ver con la difusión de la cultura y la promoción de los creadores zacatecanos. Nosotros tenemos un capital humano muy importante y sobre todo un acervo cultural muy grande. Colecciones de arte, museos, pero abandonados. Tenemos el Museo de la Revolución Mexicana cerrado. Óigase, cerrado. Ustedes saben que el Museo de la Toma de Zacatecas lleva ya varios meses, si no es que años, cerrado. Y nunca nos hemos preguntado por qué. No es concebible que a un año del centenario de la Toma de Zacatecas tengamos olvidada la historia tan importante en un lugar tan emblemático como es el Cerro de la Bufa, en donde está este museo. No se ha tenido la capacidad en 3 años de traer recursos suficientes para garantizar la conservación y la ampliación del acervo cultural en museos. Quiero preguntarles cuánto es el presupuesto que recibe el Instituto Zacatecano de la Cultura para las becas y apoyo a los creadores zacatecanos. ¿Cuántos libros se han editado y publicado? ¿Cuántas revistas de arte y de cultura se tienen en nuestro estado? ¿Cuánta proyección y difusión se hace en el país sobre nuestra actividad cultural? ¿Cuántas exposiciones de pintura? ¿Cuántos ciclos de cine hemos tenido? ¿Cuántos talleres de artes plásticas se han realizado? No nos engañemos, al PRI no le interesa la cultura, porque la cultura libera a los ciudadanos, los hace críticos, los hace abrir los ojos. Al PRI le interesa ver las telenovelas, llevar palomitas y tener a la gente entretenida. Nosotros queremos otro tipo de cultura, una cultura que libere, que genere ciudadanos críticos, pensantes, actuantes, y que sobre todo se propongan transformar la sociedad. Por ello nosotros vamos a hacer esta campaña difundiendo las películas que hemos señalado, la de Colosio, que ya invitaremos en su momento a quien representó el personaje de Colosio para que nos haga una visión crítica y una exposición de lo que implicó hacer esa película en Lomas Taurinas, de lo que sintió él como ser humano. Pero también tenemos que ver otras películas como La Ley de Herodes, que finalmente hay mucho parecido en muchos gobernantes actuales y pareciera que no ha cambiado la cultura política de muchos actores del PRI. Nosotros queremos cambiar eso y queremos hacerlo con propuestas. Yo estoy proponiendo un asunto muy concreto: mayor presupuesto a la cultura y a la promoción del deporte. Nuestras canchas están abandonadas, nuestra infraestructura deportiva no existe. No hay una sola cancha más que haya construido este gobierno. No podemos atender a los jóvenes y a los adolescentes si los tenemos rezagados y marginados. No podemos criminalizar más a los jóvenes. Si vemos feminicidio, decimos que hay equidad de género en los homicidios. Si vemos problemas de mayor homicidio en jóvenes, decimos que estaban ligados al crimen. El ser joven hoy es sinónimo de delincuencia. No es posible. Necesitamos darles expectativas a los jóvenes y a los estudiantes. Y con ello quiero decirles que también hoy envío un fraternal saludo a todos los estudiantes, porque el día de mañana se celebra el Día del Estudiante. En la Universidad Autónoma de Zacatecas van más
de 10 jóvenes asesinados. Enoch, ¿qué significa para ti pues ser originario de Tijuana y haber tomado el rol de Colosio y pues el hecho político de unas taurinas? Pues, lo de Tijuana fue un error ahí del ministerio, cuando me registraron, ¿no? Yo en realidad nací en Baja California Sur, ¿no? Mi familia emigró a Tijuana y allá me registraron, entonces por eso aparece como tijuanés. Pero yo le creo más a mi mamá que al que firmó el acta. Mi mamá dice que nací en Baja Sur, ¿no? Yo nací en Baja Sur. Pero digo, viví en Tijuana, conozco Tijuana, mis hermanos, tengo 4 hermanos que radican allá. Conozco Lomas Taurinas, conocí las Lomas Taurinas anterior y luego el adefesio que hicieron, pusieron ahí un mojón de cemento para borrar todo y una escultura ahí bastante espantosa que justamente tiene mucho que ver con la visión de cultura, ¿no? Y bueno, la película en sí fue una película complicada, ha sido muy criticada que porque se aprovechó la coyuntura, pero digo, hay más de 11 guiones que se escribieron a partir del asesinato, diferentes posturas, diferentes visiones, jamás se les dio salida, hubo censura, solo hubo una película, bueno, un videojuego que hizo Sergio Goyri hace años, muy malo, y fue la única, y esa porque pues, la estructura del videojuego es como una subcultura, ¿no? se mueve de otra manera, y es un poco como un mercado negro también que hay, es raro, el videojuego tiene otras reglas. E incluso yo comentaba esta doble moral panista, ¿no? Que por una parte hay recursos y apoyan una película como Colosio y por otra parte frenan la gobernación para evitar la piratería. Es la única película a nivel en la historia del cine nacional que no ha salido la piratería. Salió hasta septiembre, no se consigue en internet, no se consigue en el Pirata Center. ¿Qué hubiera pasado si esa película hubiera llegado a través de la difusión? Porque las piratas sí tienen un sistema de distribución muy bien organizado, muy bien estructurado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esa película hubiera llegado a Chiapas, Oaxaca, Tabasco? ¿Qué hubiera pasado? Igual, pudo haber incidido. El hubiera no existe, lo sé, ¿no? Pero sí, ahí sí hubo un freno directo de la gobernación, porque todas las películas. Cada realizador que termina una película por ley tiene que mandar a la Secretaría de Gobernación para que ésta dé la clasificación si es A, B o C. La Gobernación recibe, es el primero que recibe una copia del material y entonces la mayoría de las películas que llegan a Pirata bajan directamente a la Gobernación, casi todas. De hecho ya está comprobado, Guillermo el Toro manda una copia con sello de Aguas Gobernación, la única copia, y en el Pirata Center pues encontraba la copia, ¿no? Él dijo, aquí está, fue la única que yo mandé a la gobernación y la tienen los piratas, ¿no? Entonces él expuso eso cuando tuvo su momento, entonces está comprobado y documentado. Y en este caso pasó eso. Hasta septiembre liberaron esa película a la piratería. ¿Cuál es la realidad política que percibe en el país y pues también la percepción que tiene las entidades en las que en este año de elecciones como Zacatecas? Yo la percepción que tengo del país es que ha habido tal disciplina en tratar de lavar los cerebros de nuestros habitantes que tal parece que nos estamos acostumbrando a lo que venga. Creo que esta postura de inventar una guerra fratricida para tratar de decir igual una réplica chafa, ¿no? Como dicen en las películas, Región 4, ¿no? Así como Bush ratificó sus elecciones fraudulentas a través de inventarse una guerra con un enemigo que dormía en casa, ¿no? Calderón se inventó una especie de guerra rara para ratificar un proceso electoral fraudulento, ¿no? Entonces se inventaron esta guerra y casualmente resulta ser que la evaluación ¿cuál es? Parece que duermen con el enemigo porque nunca lo encuentran. Siempre son presuntos asesinos, siempre hay presuntos, nunca hay un juicio, nunca hay un señalamiento directo. ¿Qué es lo que pasa en el resto del país? La violencia como tal se está institucionalizando, la gente se está acostumbrando a vivir con la violencia. Nosotros como cultura y como pueblo teníamos una relación con la muerte festiva, ¿no? Desde nuestros ancestros, antes de que llegaran los españoles, ¿no? México como tal
nosotros celebramos a la muerte. Aquí está Aguascalientes, ¿no? La figura representativa de Posadas es la Catrina. Y de pronto la gente empezó a tener miedo y dejar que el miedo les impidiera salir a la calle. Yo entiendo que la situación está mal. Entiendo que hay un grado de violencia extrema, ¿no? Y si ustedes se recuerdan, ligando un poco el tema de Colosio y ligando un poco el PRI y tu pregunta, ¿no? Recuerden que en el Salinato los demonios andaban sueltos. No ha habido voluntad política desde ese entonces hasta la fecha para esos demonios volverlos encerrados. ¿Por qué no existe en México? ¿Por qué México no toma la iniciativa? ¿No? Si así como Estados Unidos dice, vamos a certificar a los países latinoamericanos por su combate al narcotráfico, ¿por qué México no inventa algo similar? ¿No? Pero para certificar a Estados Unidos su venta de armas, ellos tienen el control. Volviendo a Pancho Villa, por ejemplo, ¿qué fue el elemento determinante para que ganara Obregón y Carranza en Celaya? Los gringos, ellos aumentaron el costo de las balas. Carranza tenía el control del petróleo. Gracias a que el petróleo se incrementó, Carranza las balas le costaban prácticamente igual. Villa no tenía para pagar ese precio de las balas. Así fue como se ganó Celaya, sin balas. Entonces, y ellos cada vez que cambiaba, cuando Huerta tomó el poder, se mantuvieron neutrales hasta que vieron con quién iban a apostar y empezaron a venderle armamento. Cuando Villa les era para ellos favorable, le vendieron armamento a Villa. Cuando no quisieron, se lo vendieron a Carranza. Entonces, el tema de las armas y nuestra relación con Estados Unidos y la situación actual es algo que debería estudiarse, analizarse y tomar acciones para evitar que se sigan metiendo armas a México. Eso es básico. No podemos controlar una situación si le estamos dando. Hoy en día un arma es muy fácil de conseguir. Antes era complicado, hoy en día no. Y ahora que se ha sumado a una